trabajando desde la casa y no puede contestar. Pero sepa que él es el que nos va a llevar a acá, Sebastián Ramírez, nos va a llevar con eso. Luego ya miramos. Que... Una invitación a todas. Para, las... para todos, bienvenidos pues a esta transmisión del lanzamiento de la Semana por la Paz en nuestro territorio arquidiocesano de Santa Fe de Antioquia. Eh, una experiencia que quiere Monseñor Juan Carlos Barreto que es del Secretariado Nacional de Pastoral Social, el encargado de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal con el Padre Rafael Castillo, eh, que realicemos en todos los territorios de Colombia. Hace ocho días, precisamente 17 de agosto, teníamos el lanzamiento. Eh, nacional de esta misma campaña de la Semana por la Paz, que este año lleva el, el lema de Juntanzas creadoras de paz en la versión número 36 de la Semana por la Paz en Colombia. Hubo cinco lugares estratégicos en el país: en la costa, el Magangué, aquí en el suroriente, el Medellín, el Neiva, en Cali, también eh, en Casanare. En esos lugares se realizó el lanzamiento eh, al mismo tiempo hace ocho días y nos pidieron que de ahí en adelante eh, se hiciera en cada arquidiócesis. Por eso entonces cumplo con este encargo del Secretariado Nacional de Pastoral Social en la arquidiócesis como director de la Pastoral Social de hacer este lanzamiento hoy. Les agradezco a todos los que pudieron unirse a esta transmisión. Eh, le agradezco de manera muy especial al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, al Padre Abel, al Padre Ignacio y a los queridos seminaristas Juan Pablo y Julián que me proporcionan estos medios para poder llegar a toda la arquidiócesis. Si a ellos les queda fácil hacer la grabación de esta transmisión para luego pasársela a los que no pudieron estar en ella, les agradezco también para que todos estén muy enterados de eh, este gran evento. Tiene que ser un gran evento la Semana por la Paz en nuestra Arquidiócesis. Y aunque Monseñor Hugo no puede estar con nosotros en esta transmisión, porque en este momento está con el Padre Yesid en Tumaco, con todos los obispos que llevan el P.E.I.P., -E pues entonces él sí ha eh, dejado un videíto. Eh, invitando a esta Semana por la Paz, que es lo que primero vamos a ver, el video que grabó Monseñor, invitando pues a que todos le prestemos eh, mucho interés, demasiado interés, a la realización y a las indicaciones que vamos a hacer aquí en esta transmisión de la Semana por la Paz en la Arquidiócesis. Vamos a ver el video. Invitación a todas las parroquias de la arquidiócesis, a todas las organizaciones que trabajan por la paz, la reconciliación y el perdón, a todas las familias para que celebremos en comunión con la iglesia colombiana la semana por la paz del 1 de septiembre al 9 de septiembre. Tendremos distintas propuestas para jóvenes, para niños para adultos y ojalá que cada parroquia haga lo propio para que no pase desapercibida estas actividades en pro de la paz y la reconciliación. Así que lo empecé a ver. Bueno, esas son las palabras de Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, nuestro arzobispo, invitándonos a todos entonces para que le pongamos demasiado entusiasmo a la celebración de esta Semana por la Paz. Las bienaventuranzas siempre serán para nosotros un camino de paz y vamos a comenzar entonces esta transmisión del lanzamiento de la Semana por la Paz con la lectura de las bienaventuranzas que están en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 versículos del 1 al 12. Dice, al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos porque Dios los consolará. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Hagamos hincapié entonces en ese versículo 9 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Cualquier acción significativa que realicemos en pro de la paz, en nuestro territorio colombiano, entonces, es llamarnos o ser de esos dichosos o bienaventurados, de los que hablan las, bien, las bienaventuranzas del Señor Jesús, y hagámoslo con mucho cariño. Por eso les planteamos esta semana por la paz en todo el territorio colombiano al mismo tiempo. Recuerden que en la programación arquidiocesana... También está desde el comienzo del año la Semana por la Paz para que saquemos el espacio y esa semana entonces tengamos distintas actividades. La Fratelli Tutti del de Papa Francisco del año 2020 también nos da todo un capítulo, todo un capítulo que es el capítulo séptimo para que tengamos elementos para hablar de la paz. El Papa Francisco habla de los caminos de reconciliación, que especialmente Colombia son los caminos y las vías que debe tomar. Y es todo un recorrido. Les recomiendo de manera muy especial la lectura de los números del 132 al 154 de la Fratelli Tutti, pero sobre todo estos números. 135 y 136 que me permito leer en este momento, la arquitectura y la artesanía de la paz. Vamos entonces a leer el 134. Por otra parte, cuando se acoge de corazón a la persona, se le permite seguir siendo ella misma al tiempo que se le da posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de los siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo, esto sin dejar de estimularlas para que puedan brotar algo nuevo de sí mismas en el encuentro de otras realidades. Retomo, dice el Papa, ejemplos que mencioné tiempos atrás. La cultura de los latinos es un fenómeno de valores y posibilidades que puede hacer mucho bien a los Estados Unidos. Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. En la Argentina, la fuerte inmigración italiana ha marcado la cultura de la sociedad y el estilo cultural de Buenos Aires. Se nota mucho más la presencia alrededor de 200.000 judíos. Los inmigrantes, si se les si se les ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Me parece que estas palabras del Papa en este ambiente de la semana por la paz nos invita a unas juntanzas creadoras de paz que es el lema de esta jornada, y que ahí claramente vemos la necesidad urgente que tiene Colombia de ir buscando vías para integrarse con todos y con toda clase de cultura que está llegando y seguirá llegando a nuestro país. Este va a ser un tema muy especial para crear de verdad artesanías de paz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que todos juntos pensemos en esa paz? integral en esa paz total de la que ya se viene hablando en nuestro país y que de repente no lo hemos prestado mucha atención. Por eso, Monseñor Juan Carlos Barreto, que es el encargado en la conferencia episcopal de la pastoral social, nos da unas orientaciones comunes para Colombia para esta semana por la paz del 2023 juntanzas creadoras de paz yo se los mandé desde ayer al enlace sacerdotal pero me permito entonces de repente eh, hacerles algunas aclaraciones de lo que monseñor juan carlos quiere o el secretariado nacional para la pastoral social quiere que hagamos en todos los territorios ¿Qué es la semana por la paz hay que resaltar que es una expresión de la sociedad civil y de la sociedad eclesial y que tiene el propósito de promover en toda la ciudadanía del país el compromiso personal y social para eliminar la violencia. Resaltemos eso de qué es la Semana por la Paz, cómo vamos a eliminar la violencia de todos los lugares donde estemos. Ayer estaba en una vereda de Uramita llamada Murrapal. Y me senté a conversar con los jóvenes de posprimaria y les hice una sola pregunta: ¿Qué están haciendo en el colegio para que su colegio, su institución educativa, sea un lugar seguro, sea un espacio de paz? Y empezaron todos a decir cosas que yo nunca pensé que iban a decir, como por ejemplo, no mirar feo al otro. Tan sencillo. No tener diferencia de religiones, porque tienen que convivir pentecostales con católicos, empezaron a decir una cantidad de situaciones. Que hagamos ese ejercicio también en nuestra parroquia, pues entonces es ir creando espacios donde no haya violencia. Ahí hay un poco de historia de la Semana por la Paz, en el número 2 de lo que nos propone Monseñor Juan Carlos Barreto. Recuerden que es la jornada ya número 36 y cómo se empezó este recorrido de celebrar en Colombia al mismo tiempo, simultáneamente, esta jornada de la Semana por la Paz. Pero sí quiero leer uno a uno los objetivos de esta semana. Primero, iluminar la realidad del país a la luz del Evangelio. Iluminar la realidad del país a la luz del Evangelio de la Paz. No olvidar entonces que el Evangelio de la Paz es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que lo tenemos que transmitir como una propuesta de paz en el país sin quedarnos callados. Segundo, crear una cultura de paz en los diferentes sectores de la sociedad. Y es la Iglesia la que está llamada a crear esa cultura, porque estamos experimentando en este momento en todo nuestro territorio nacional, en cualquier lugar. Y esto desde que se encendieron las campañas políticas, divisiones por doquier, a través de los partidos políticos. Nosotros cómo vamos a crear una cultura de paz en esos diferentes sectores de la sociedad. Visibilizar experiencias positivas en la construcción de la paz. Vamos a tener una actividad muy bonita el 8 de septiembre, eh, después de una caminata por la paz, al lugar donde lleguemos. Cada institución de nuestro municipio o de la localidad donde estemos va a contar qué acción significativa ha realizado por la paz. Entonces, visibilizarlas primero para que luego toda la comunidad conozca qué está haciendo o qué se está haciendo en el territorio por la paz. Cuarto, expresar solidaridad a personas, grupos, sectores. Y territorios más afectados en el conflicto social y la acción de actores violentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo precisamente para que estas personas más afectadas por la violencia sientan nuestra compañía y nuestro caminar? Llamar la atención sobre situaciones de violencia familiar, ilegal, cultural y estructural. No nos podemos quedar callados ante esas situaciones. Como iglesia tenemos que levantar la voz y exigir respeto y condiciones de vida digna para toda la ciudadanía del país. Ese es el objetivo si seis. El séptimo, superar el conflicto armado a través del diálogo y de acuerdos que favorezcan la solución pacífica, de tal manera que se detengan las acciones de la guerra y se crean condiciones de armonía y equidad. Monseñor señor Juan Carlos Barreto y el padre Rafael Castillo nos han insistido a todos los directores que tenemos que ser actores proactivos en los diálogos de paz. Todos nosotros tenemos que favorecer ese ambiente en el país, no estar en contra de ellos, sino por el contrario, cómo voy a acercar a los grupos violentos a esos diálogos que nosotros también pensemos en la región donde fuertemente hay distintos grupos alzados en arma y que roban la tranquilidad de nuestros habitantes, ¿cómo lo vamos a acercar a los diálogos de paz? ¿Quién organiza esta Semana por la Paz? La Iglesia Católica, el Gobierno Nacional, las gobernaciones, las alcaldías, las instituciones educativas, organizaciones sociales, otras iglesias y confesiones religiosas. Quiere decir... Que según lo que nos piden del secretariado, después de este lanzamiento, cada uno en su territorio tiene que ir a reunirse con todas estas instituciones y plantear las actividades de la Semana por la Paz. No es que esas actividades que nosotros les planteamos desde Pastoral Social se tengan que hacer todas, es una propuesta y yo les pasé la programación desde ayer, pero. Hay que volvérselas a pasar y que ustedes las puedan socializar con personas de la municipalidad, del municipio, con instituciones educativas, con organizaciones sociales que haya en su parroquia, con otras confesiones, con otras iglesias y trabajar todos unidos precisamente esa Semana por la Paz. Sería una muestra muy bonita de sinodalidad en este ambiente de sinodalidad que estamos viviendo en la iglesia y que por eso es el lema, juntanzas creadoras de paz. ¿Cómo vamos a hacer en la parroquia para que todos estemos hablando el mismo idioma? ¿Qué actividades se pueden realizar en la semana por la paz? Pues momentos celebrativos, eucaristías, vigilias, velatones, la hora santa, el rosario de aurora, bueno jornadas académicas, foros, conversatorios, eh, programas radiales, interacción a través de redes sociales, jornadas culturales, eventos deportivos, marchas, murales, reuniones en barrios, en veredas, eh, en resguardos indígenas, con consejos comunitarios, bueno, actos ecuménicos también y eventos de memoria y de reconciliación. El lema de este año, Juntanzas creadoras de paz, pues es el propósito de ir poniendo en ejercicio la sinodalidad a la que está llamada la Iglesia en este momento. Como les dije ahora, juntar a todos los actores que en una comunidad, en un territorio, quieren trabajar por la paz para que hablemos un mismo idioma, no cada quien por su lado, porque entonces a veces no se nota. Y la Iglesia está llamada a liderar esos espacios y qué bueno que esta semana por la paz sea un momento especial para hacerlo. ¿Cómo se puede vivir en la parroquia? Pues las parroquias son los espacios fundamentales para poder vivir este tiempo de una manera profunda y fraterna. Entonces, les vamos a proponer la programación arquidiocesana para vivirla en la parroquia. Pero tenemos Además de la Fratelli Tutti, en el capítulo séptimo, como les dije, este elemento que nos lo propone el Secretariado, la Conferencia Episcopal, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y que son las orientaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia hacia una pastoral para la reconciliación y la paz. Yo ya se los he mandado digitalmente, no tengo así en físico para cada parroquia. Pero sí, digitalmente lo debe tener cada quien y lo puede mover como quiera. Especialmente de este folleto de la Conferencia Episcopal, hemos tomado el capítulo número 5 para poder trabajar con los jóvenes, niños y adultos, y enseguida les digo de qué manera. Entonces, tenemos la programación arquidiocesana. Para la jornada, eh, para la Semana por la Paz. Monseñor Hugo ha pedido que no sea desde el 3 hasta el 10, sino que en nuestra arquidiócesis sea desde el 1 de septiembre hasta el 9 de septiembre. Porque ya el 1 de septiembre, eh, la Pastoral Social, TECOC y CAREC, está organizando, viene organizando el encuentro arquidiocesano con candidatos y candidatas a las alcaldías municipales para las elecciones que se vienen en el mes de octubre de los alcaldes del 2004 al 2007. Entonces, ese va a ser el primer evento de la semana por la paz en la arquidiócesis y justamente va a ser en Fundepaz, este lugar tan emblemático para la arquidiócesis que lleva precisamente este nombre de la paz, allí nos reuniremos con todos los candidatos y candidatas. Les cuento que hasta ahora nada más tres candidatos han confirmado la asistencia y les quiero pedir el favor a los párrocos de allá eh, en cada uno de sus municipios, motiven mucho a los candidatos para que estén en este encuentro. Ya saben que los temas esenciales van a ser fe y política. Eh, vamos a escuchar a los campesinos porque van a estar los campesinos de la escuela de Impolcán, de la Pastoral Rural y de la Tierra, van a estar jóvenes del TECOC que tienen pues sus prácticas agropecuarias allí en el Centro Integral de Cañas Gordas y ellos van a ser los que van a dialogar con los candidatos y les van a manifestar las necesidades que tiene el agro ahora, pero Van a escuchar también los candidatos el trabajo que está haciendo cada una de las instituciones con el campo en la arquidiócesis y ya entonces ellos se llevarán una idea de lo que la Iglesia hace y que queremos ser unos grandes aliados para cada uno de sus gobiernos motiven muchos estos candidatos para que puedan estar el primero de septiembre a partir de las nueve de la mañana en Fundepaz en este gran evento. El 2 de septiembre entonces los invito para que todos tengamos un espacio en la parroquia del Santo Rosario de Aurora por la Paz. Se les va a mandar una ayuda esta semana, a más tardar el domingo, tendrán todas estas ayudas de cómo hacer ese Rosario de Aurora, pero ya creativamente cada uno lo aplica en su parroquia, si en el templo, si caminando si van a un lugar donde esté la imagen de la Virgen, en fin, pero que tengamos ese espacio del Rosario de Aurora por la Paz el sábado 2 de septiembre. El domingo 3 de septiembre tendremos entonces el san, la Santa Misa de lanzamiento o de inauguración de la Semana por la Paz también en cada parroquia. Puede ser la Eucaristía con mayor asistencia de fieles, la del día. Santa Fe especialmente invito a las tres parroquias para que eh, esta Eucaristía se haga en la catedral a las, a las 11 de la mañana. Ya nos hemos sentado la Policía Nacional, la Personería Municipal, la Alcaldía Municipal a hablar un poco de la Semana por la Paz, pero quiero invitar a un representante de cada una de las parroquias de Santa Fe de Antioquia para que volvamos a hacer ese conversatorio mañana, si Dios quiere acerca de lo que un poco hemos hablado con estas instituciones. El 4 de septiembre eh, hablaremos de las acciones conjuntas para construir la paz integral de este folleto para, hacia una pastoral para la reconciliación y la paz con unos talleres con jóvenes en cada parroquia. La idea es que en cada institución educativa de la arquidiócesis ese día, 4 de septiembre, nuestros jóvenes en la clase de ciencias sociales, en la clase de ciencias políticas, en la clase de ética y valores o de religión, pidan un espacio para que todos estemos hablando el mismo idioma de ofrecerles este taller. Este taller también se les va a proporcionar a cada párroco, se les va a enviar a sus correos electrónicos o a través de PDFs para que tengan una ayuda y se la puedan proporcionar y ofrecer a los profesores de estas áreas. El 5 de septiembre tendremos un trabajo con los niños de las instituciones educativas o con los niños de la catequesis. Los pueden invitar ese día a la catequesis en sus parroquias, eh, coloreando la paz. Se les va a enviar también unos talleres para que los niños coloreen unas imágenes de paz y puedan ver también este taller de acciones conjuntas para construir la paz integral o la misma paz total de la que habla el gobierno, para que se vaya creando esa cultura en nuestros espacios, qué podemos proponer, qué podemos hacer en nuestros territorios para construir la paz integral. El 6 de septiembre, también acciones conjuntas para construir la paz integral, talleres para los adultos mayores. Ya en cada lugar, en cada vereda, en cada corregimiento, hay un grupo de adultos mayores que a los gerontólogos o a las personas que estén dirigiendo esos grupos les podamos llevar esos talleres para que esos días los trabajen con los adultos, con las personas mayores de nuestras parroquias. Y si yo tengo el tiempo de hacerlo como sacerdote o como agente de pastoral le pido ese espacio a quienes dirigen estos grupos mayores eh, para hacerlo. El 7 de septiembre tendremos entonces la hora santa por la paz. Ya mirará cada quien, es un jueves, eh, cada parroquia tiene este espacio todos los jueves, o los que no lo tengan traten de hacerlo para esta semana, la hora santa por la, por la paz. También se les va a mandar la ayuda de cómo hacerlo. El 8 de septiembre tendremos unos encuentros en lugares de la memoria. Esos lugares de la memoria ya existen en cada municipio. Si en los corregimientos o en los pueblos más pequeños todavía no hay esos lugares de la memoria, pues entonces está el templo, está el cementerio, que pueden ser lugares de la memoria. Aquí en Santa Fe de Antioquia, al lado del cementerio, está el Parque de la Memoria. Veo en Winter también allá entrando en el cementerio un lugar con unas manos que debe ser también significativo y puede llamarse el lugar de la memoria. Ya en cada lugar se va identificando ese lugar de la memoria. A través de las mesas de víctimas eh, se han realizado estos espacios, estos lugares en cada municipio. Ident identifiquémoslos y citemos allí a todos los fieles, a todas las instituciones a todas las personas que van a hacer este acto el 8 de septiembre en todo el territorio arquidiocesano y de ahí entonces salgamos con una caminata por la paz hasta los parques o el atrio del templo y terminará este evento después de esta caminata que tendrá consignas que tendrá frases precisamente extraídas de este eh, folleto orientador eh, para ir entonces gritando en el transcurso de la caminata y llegados allí a ese lugar significativo, el parque o el atrio del templo, tendremos remembranzas de acciones significativas para la paz. Cada institución le va a contar a toda la población qué trabajo concreto está realizando en su institución en pro de la paz para que todos hablemos un solo idioma. El 9 de septiembre, que es el día de San Pedro Claver, patrono de los derechos humanos en Colombia, entonces cada parroquia programe o prepare una acción significativa en honor a San Pedro Claver. Aquí la propuesta es que se pueda hacer un foro eh, con el tema central de los derechos humanos, que se pueda hacer entonces también una caminata donde termine con elevar cometas en honor a San Pedro Claver, con imágenes del santo, que se pueda hacer también la Eucaristía en honor a San Pedro Claver, o la Eucaristía de Clausura de la Semana por la Paz en la Arquidiócesis, con la liturgia de San Pedro Claver, que se pueda hacer un altar significativo y bonito en honor a San Pedro Claver, pero resaltar la figura de este santo, que a veces solo se resalta aquí en Santa Fe de Antioquia, porque... Eh, el Centro de Bienestar del Anciano, pues lleva este nombre de este gran santo de la Iglesia, patrono de los derechos humanos en nuestro país. Más o menos esta es la propuesta de la Semana por la Paz. Eh, se las vuelvo a enviar a cada uno, a su WhatsApp personal, tenganla muy en cuenta y estoy muy atento a cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta que tengan, la pastoral social está dispuesta a ofrecerles todos los auxilios y ayudas para que puedan realizar esta actividad durante esta semana. Vamos a hacerlo con mucho cariño, con un sentido eclesial muy grande. Pongamos todos nuestros esfuerzos para que esta actividad sea todo un éxito en nuestra arquidiócesis y por eso lo vamos a poner después de lanzarles la propuesta en oración con esta oración por la paz de San Francisco de Asís, que también se las voy a hacer llegar en PDF y que ojalá desde el primero hasta el 9 de septiembre o todo el mes de septiembre, después de cada Eucaristía, se haga esta oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender. Ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Bueno, después de eh, mirar esta programación arquidiocesana de la Semana por la Paz, también quiero tocar tres temitas de pastoral social, aprovechando este lanzamiento. El primero son los copas, los comités parroquiales de pastoral social. Yo le pedí a cada párroco y les agradezco tanto que para esta transmisión tuvieran ya identificado un líder o un laico líder en lo social en su parroquia. Le pido el favor a cada párroco que después de esta transmisión... Me empiecen a mandar a mi WhatsApp personal el nombre, el teléfono y el correo electrónico de ese laico, para que empecemos a crear una red de laicos en la arquidiócesis que vamos a empezar a trabajar estos copas. Quiero, o hemos querido desde la pastoral social, que eh, entonces, después de la Semana por la Paz, ya se tenga una idea clara para que los comités o los, las comisiones parroquiales de pastoral social empiecen entonces a caminar. El querer de Monseñor Hugo Alberto, y nos lo ha insistido en todas las reuniones, es que cada parroquia se identifique con un proyecto social, sea un proyecto con campesinos, sea un proyecto con migrantes, sea un proyecto con eh, mujeres sea un proyecto con personas de la tercera edad, sea un proyecto en pro o contra la drogadicción, en fin, algún proyecto social para que desde los copas o los comités parroquiales de pastoral social los vayamos trabajando. Yo pienso que lo podemos lograr y era uno de los objetivos que la pastoral social se había trazado para este año, una de las metas. Y lo tenemos que fortalecer. Yo les pido la ayuda de que comencemos por ahí. Me envíen a mi WhatsApp personal el nombre de ese líder social o de ese laico comprometido en lo social de su parroquia que ustedes ya estén identificando para que en cada parroquia creemos esa comisión parroquial de pastoral social. Trabajémosle fuerte este resto de año a los copas en cada parroquia y es una manera de la pastoral social trabajar con todos. El otro puntito que quería tocar de pastoral social es la pastoral rural y de la tierra. Gracias a Dios es una de las pastorales emblemas hace 26 años en nuestro territorio arquidiocesano y que para la Iglesia colombiana hemos sido modelo en ello y otras diócesis y arquidiócesis han podido replicar ese modelo de pastoral rural y de la tierra de nosotros. En este momento lo está haciendo Santa Rosa de Osos. Podemos prestar esa ayuda desde la pastoral social, gracias a Dios, y a la idea de Monseñor Ignacio y el padre Giovanni Présiga, que en el momento fueron los gestores de esta pastoral rural y de la tierra. En siete comunidades parroquiales de la arquidiócesis, tenemos en este momento las 30 eh, veredas eh, que, eh, en las que se está ejecutando este proyecto que terminará en diciembre. Si Dios quiere, hoy precisamente le pasamos a Misereor el proyecto para los próximos tres años. Necesitamos buscar un cooperante del 30% para eh, realizar este proyecto los próximos tres años y hemos tocado la puerta. En manos unidas de España hemos tocado la puerta también en la continental Sillín. Les pido oración para que también estas, eh, estas agencias cooperadoras nos puedan ayudar con el 30%, porque mi cerebro ya de ahora en adelante nos podrá ayudar con el 70%. En esa gestión estamos, les pido mucha oración para que este proyecto de pastoral rural y de la tierra pueda continuar en nuestra arquidiócesis con la ayuda de Dios. Y también con el CBA San Pedro Claver, el Centro de Bienestar del Anciano, ahora estamos elaborando un proyecto eh, para eh, trabajar con migrantes y habitantes de calle. El padre Luis Enrique Tobón Zuleta, felicitaciones y le agradezco mucho tiene la gran idea en la planta de abajo de el asilo, elaborar o construir unos baños, una cocineta, un centro de barbería para que tantos migrantes que están pasando por este corredor hacia el Darien, tengan un lugar donde bañarse, tengan un lugar donde eh, hayan barberos para afeitarlos y prestarles esta ayuda, donde puedan cocinársele a estas personas pero entonces necesitamos pasar también un proyecto a una agencia cooperadora para que sea una obra entre el CBA y la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Son acciones que estamos, eh, tenemos en mente, que Monseñor Hugo nos ayudó a iluminarlas y que ahí se van realizando lentamente para que todos oremos por ellas. De esta manera es que queremos que cada parroquia se identifique con un proyecto social en la Arquidiócesis. Y empecemos también a gestionar recursos. Puede ser a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social, puede ser a través de agencias cooperadoras, para que todos trabajemos en la arquidiócesis el mismo idioma social. Les agradezco, pues, por sacar este espacio para este momento de la transmisión y el lanzamiento de la Semana por la Paz. Quedo presto a cualquier pregunta. De todas maneras, esta transmisión. Eh, se grabó y se les va a volver a pasar eh, a los que lo soliciten, no a todos, porque sería repetirlo. Entonces, cuéntenles a los que no pudieron estar en la transmisión que yo se los puedo enviar a su WhatsApp personal para que la mire. Dios les pague y terminemos con la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz día para todos.